y estamos con el régimen de visitas y quisiera pedirle a Coqui que me ponga la claqueta de gastos. ¿Cuánto cuesta este proceso de variación de tenencia? El régimen de visitas, ese que hizo Ramiro y que hasta ahora parece ser que la brujita no quiere pues hacer cumplir la ley. Yo creo que las sentencias de los jueces sí se tienen que cumplir. Así que ya sabe usted, régimen de visitas y las llamadas, Luchito, si hay llamadas, yo creo que es importante que nos llame porque le estamos dando una información bastante útil. Ya sabe cuánto cuesta, ya saben ustedes dónde tienen que presentarlo. Tengo una llamada muy... Sandra, de Guarmey. Hola, Sandrita, ¿cómo está? Sí, doctora, buenas tardes. Doctora, yo tengo un problema. Hola, Sandrita. Tuve un esposo finlandés. ¿Ya? Reconoció a mi hija como a su hija. Él es finlandés, Martin Kalevi Hirvonen. Cuando hemos convivido un año, llegó su esposa y me dijo que nunca se habían separado. Llegó con pistola a matarme. Me dijo que nunca se habían separado. Y ella decía una cosa, él otra cosa. A la final, él se fue con ella. Y la señora, a mi hija la denunció pidiendo su nulidad de paternidad. Hasta el día de hoy, doctora, ese hombre me hizo mucho daño y no hay justicia. Al hacerme ella una denuncia a mi hija, pidiendo su nulidad de paternidad, ella, porque no lo hacía él, sino ella, entonces yo agarré un abogado y me dijo, Sandra, hazle juicio por alimentos. Y me pasaba una pensión, la empresa Laroc Sucursal Perú. Ha mandado unas planillas falsas a Guarmey, a mi hija ni un sol le da. ¿Qué solución puedo hacer yo, doctora? Hace dos años que a mi hija no le dan ni un sol. Bien, correcto. Ahora, dime una cosa. ¿Él no es el papá? No, doctora, no. Pero él aceptó. Él sabía que no era su hija y él lo afirmó, doctora. Pero no es el papá. Sí, doctora, sí. No sé, no puedo mentir lo que es. ¿Sí? Correcto. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. No es el papá. Correcto. Sí. De Guarmey. Bien. Hay personas que dicen, bueno, yo... finlandés, te voy a firmar a tu hija. Y evidentemente es el padre legal. El padre legal a quien ese finlandés le tiene que dar dinero por alimentos a la hija de Sandrita, se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Sandra se llama. Correcto. Pero, Sandra, ¿tú no pensaste de que en algún momento de la estratosfera salió la finlandesa? La esposa dijo, oiga, ese hijo no es de mi esposo. Y tiene todo el derecho a pedir la negación de paternidad. Ahora, ¿por qué? Porque es él o quien tenga legítimo interés. Cosa diferente sería si, por ejemplo, una señora tiene un hijo de otra persona y está casada. Ahí el único que puede negar esa paternidad es el esposo, diciendo un momentito, ese niño que ha tenido mi esposa no es mi hijo. Pero como es una relación extramatrimonial, en donde la esposa sí se va a sentir perjudicada, porque si es que muere el finlandés y aparece como padre legal de un chico, ese chico tendría derecho a herencia. Herencia, vamos a verlo la próxima semana, que es un tema importante. Entonces sí tiene la posibilidad. María nos llama del Callao. Marita, ¿cómo estás? Cariño. María Beatriz. Hola, Charito, ¿cómo estás? Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Te gusta el programa? Mira... yo te sigo desde que estabas en la radio. Tú me has ayudado. ¡Uf! Horrores. María, dile a 5 personas, ¿ah? No, olvídate. A más de 5 te he hablado de ti. ¿Ya sabes correo? Sí, lo tengo. ¿Tienes correo electrónico? Sí. ¿Cuál es? Bien, las mujeres tenemos que aprender a tener correo electrónico y mandar mensajes, no solamente para chismear. Sí. María, dime una cosa, ¿cuál es tu consulta? Mira, es mi nieta. ¿Ya? La solvencia económica la tenemos nosotros. ¿Ya? El papá ni siquiera viene a verla, ni reclama para verla, ni nada. Pero él no tiene la solvencia económica. ¿Y eso entonces qué? Tengo miedo de que por A o B pueda hacer algo y de repente, como dices tú, querer la tenencia a él. María, ¿y por qué tú tienes ese miedo? ¿Tu hija es media descuidada con su...? No. Entonces no tengas ningún temor. Si tu hija fuera una mujer que le importa un pepino la niña, sí tendrías problemas. Ya. Porque no importa si eres pobre o si eres rico. Ajá. La posición económica no tiene que ver nada. Es el amor y la comprensión que ese papá... Ahora, tampoco lo chotees porque no tiene tanto dinero como tú, ¿ah? ¿Eh? No tengo dinero. O lo choteas, carito, María. Pero siquiera tengo cómo mantener esa niña. ¿Y él no la tiene? No. Me pasa 150 soles mensuales. Cuando quiere.
porque ahora me está debiendo un mes. Muy bien, María, muchísimas gracias. Quiero decirles lo siguiente, eso es un mito. Yo tengo que tener al niño porque tengo dinero. Eso es un mito, porque si se porta mal tu hija, María, que no es el caso, pero que sea una mala madre, el papá puede pedir la tenencia y es más, pedir alimentos a tu hija para ayudar. Entonces, mucha gente tiene miedo, doctora, me van a quitar mi hijo porque yo vivo en un asentamiento humano y el papá es un notario. ¿Y eso qué tiene que ver? El tema está cómo se comporta el padre o la madre, el notario o el economista o el ministro o el abogado. Que sea el padre, tendrá que dar alimentos. Pero nunca tenga usted temor, señora, de que le vayan a quitar su hijo por condición económica. Yo tengo otra llamada. Buenas tardes. Lo que pasa es que yo tengo régimen de visita. ¿Aló? ¿Sandrita? Sí, doctora. Oye, tres Sandras me han llamado el día de hoy. ¿Ah? Cuéntame. Mire, doctora, el problema en que yo tengo es de que yo tengo régimen de visitas que el papá lo solicitó a fuerza, con policías y todo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo recibió con policía? Porque tú no lo querías dejar ver. No, doctora, no fue por eso. Él decidió separarse de mí. ¿Ya? Por X motivos. ¿Ya? Y se desapareció. Y de repente un día vino con dos policías diciendo de que tenía que llevarlo a mi hijo al médico legista porque tenían que ver a un psicólogo. Y estuvimos peleando y peleando y peleando hasta al final él impuso el régimen de visitas. Y doctora, normal, yo se lo di, acepté las condiciones que dio la jueza, del cual son cuatro veces a la semana. Dos veces dentro de la casa y otro dos veces fuera de la casa, siempre y cuando el niño quiera. ¿Cuánto, Sandrita? ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es de que a partir de 2005 él no viene hasta la actualidad. ¿Ha dejado constancia? Bueno, he ido un par de veces, pero lamentablemente en la comisaría donde yo vivo, los abuelos tienen conocidos. Entonces no vayas a la comisaría. Anda el juez, en ese proceso que le dieron el régimen de visitas, anda el juez y comunica que desde el 2005 no está. Y se arregla tu problema. Y pide la anulación del régimen de visitas, dejando constancia de que él no está visitándolo. El tema de los chicos, gracias, mi querida bebé, agradecer a todos, ¿no? Por estar con nosotros. Pero sobre todo, decirles de que muchas mujeres no asimilan la ruptura. Y algunos hombres tampoco. No asimilan de que el amor se ha ido y que ya no va para más. Pero que los chicos no sean un botín de guerra. Yo les agradezco a todas las llamadas del interior del país. Estamos nosotros en el correo electrónico. Estamos con nuestra página web www.rosariosacieta.org. Estamos con ustedes porque lo que queremos es servirlos. Es la única razón de estar aquí. Es que quiero servirlo siempre. Nos vemos hasta mañana y doy pase a Lorena, que nos tiene siempre algo muy importante con la Nicolasa, que ya me enteré que le sacó la vuelta a Ramón Castilla y ahora ¿con quién está? Ah, con Nicolás de Piérola. Qué bandida la Nicolasa. Chao. Esto es Señora Ley.